Las instalaciones van a seguir tomadas, como te repito, hasta que lleguemos a un acuerdo con los señores del Consejo Superior Universitario. Con estas palabras, estudiantes por la autonomía descartan que este jueves se reinicien las actividades administrativas y académicas en la Universidad de San Carlos. Por el contrario, afirman que las puertas permanecen cerradas hasta que se logren acuerdos. Acordamos hace 2 años, los cuales él incumplió, porque muestra ello, transcurrieron 2 años y no han cumplido con lo acordado, que era la restitución de los derechos estudiantiles y una reforma universitaria, la cual añora todo el estudiantado universitario. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, una comisión integrada por representantes del Consejo Superior Universitario iniciará el diálogo con los miembros de EPA. Mientras tanto, la educación a más de 10.000 universitarios sigue paralizada. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.